Bienvenidos en esta semana de nuevo a nuestro magazine, en la televisión local de Jerez de los Caballeros. Ya saben que semana a semana nos vamos acercando a la Semana Santa 2011, conociendo pues todos los detalles, toda la labor que hay en torno a cada una de las hermandades y cofradías que pisarán las calles de Jerez nuevamente, pues en pocas fechas, en pocos días, estaremos de nuevo con esos sentimientos renovados de los que venimos hablando con cada uno de las personas, de los protagonistas que en el seno cofrade pues están participando con nosotros. Hoy nos corresponde hablar de la cofradía del Señor Coronado de Espina. Con nosotros está José Javier Llorente, él es cronista oficial de esta cofradía, y con él vamos a charlar sobre, bueno, pues toda esa labor que cada año se repite. Venimos diciendo, se renuevan ilusiones, se renuevan sentimientos, por supuesto, cosa que hace diferente pues cómo uno se sitúa en cada Semana Santa, Pepe. Y me imagino que ahora inmersos en todo ese trabajo de montaje, lógico, de la recta final, que quizás es el que más gusta, no sé si es así, ¿no? Sí, a partir de la celebración del Triduo a la Amargura, ya quedamos en empezar esta tarea tan bonita, y a la vez pues nos da la renovada la ilusión todos los años del traslado de las parihuelas a la ermita. Este año mucho más fácil, a tener ya las parihuelas todo el año en la Casa de Hermandad, que está muy cerquita, como sabéis, en la calle El Pino, y también más fácil porque se quedaron el año pasado los candelabros y lo que serían los sayones puestos, con lo cual esa tarea se ha adelantado, está permanentemente puesto encima de los pasos. Entonces sí, efectivamente estamos ya allí en la ermita, llevamos ya como unos 8 o 10 días y nada, trabajando sobre todo con el paso de palio, que es el que más trabajo lleva en cuanto a los detalles y también en cuanto a su estructura. Los pasos de Cristo, pues una vez que se coloca los Cristos, ya queda prácticamente para colocar tulipas y velas, y que luego ya el miércoles santo la Junta de Damas vaya con su tema de colocación de flores y la ornamentación, que son sus manos las que le dan en la belleza a esos pasos, y seguiremos con el paso de la Virgen, que quizás, como te digo, es el que tiene complicación. A medida que nos vamos aproximando a la Semana Santa, hay una serie de situaciones que se repiten en todas las iglesias de nuestra ciudad, y que es que a partir de cierta hora, todos los que trabajan en el entorno de las cofradías y con esa labor que tú has comentado, salen de sus trabajos y se reúnen, ¿no? Para hacer toda esa labor que se repite cada año, y toda esa serie de situaciones, me imagino que con el deseo también de volverse a juntar, de ver cómo va tomando forma lo que después se va a ver en la calle, ¿no? Es que es distinto a lo que son las reuniones, digamos, rutinarias a lo largo del año para organizar lo que sea, ¿no? En este sentido es prácticamente a diario. Y hombre, unos días, no todo el mundo puede ir todos los días, pero sí hay una confluencia enorme de... Se ve más cerca el momento, hombre, ¿no? Claro, se siente más cerca. Y los comentarios, y a medida que vas montando, vas viendo, te va ilusionando más. Es que son, digamos, son unos sentimientos tan particulares de cada uno. Es muy bonito ver en la iglesia a los niños, a los niños del barrio, trabajando, intentando. En los mártires hay uno en concreto, un chavalito de unos 14 años que nos tiene alucinados, ¿no? Porque es que es algo, un interés y una gana de colaborar y ayudar que, bueno, al fin y al cabo lo hemos vivido nosotros también. Esa renovación de la que siempre hablamos, necesaria, que se va percibiendo, y cada paso que se da, pues me imagino que ilusiona aún más, ¿no? Y sobre todo la curiosidad, porque es que todo esto se entiende a base de la curiosidad de por qué va esto, por qué se pone esto primero y por qué se pone el otro después. Y la verdad es que sí, que es un momento de mucha unión en lo que son los miembros de la Junta de Gobierno, que fundamentalmente son los que llevamos a cabo esta tarea, pero además de gente que va a vernos, a animarnos, a conocernos, en fin, que es muy bonito, son momentos muy bonitos, y la verdad que son inexplicables, porque entre nosotros son como que pasan desapercibidos, pero si te pones objetivamente a pensar, y este grupo que está aquí, ¿qué es lo que le trae a hacer estas cosas? En fin, que hay mucho trasfondo, y claro, cada uno tenemos nuestra valoración. Eso crees, y lo hemos venido hablando también, que tiene un arraigo tan fuerte como que
esa renovación de la que tanto se habla está asegurada, porque bueno, parece que está dentro, ¿no?, de todos los jerezanos. Hablábamos con varias personas que ya han ido pasando por aquí del arraigo tan fuerte que tiene y de cómo la cantidad de personas que participan en un desfile profesional, cualquiera que sea, con el núcleo o con la población que tiene Jerez de los Caballeros, ¿no? Todo el pueblo metido ahí. Y sencillamente ver, yo que soy tesorero también, ver las pechas, los recibos, las cuotas que ellos, vemos que hay un montón de gente de Jerez que no deja año tras año de ayudar a sus cofradías. El motivo que lo lleva, pues mira, que es que yo he sido, mis padres han sido todavía del coronado y yo sigo con esta fecha, ¿no? De Jesús no te quiero ni contar, porque es la cofradía de todos, ¿no? Y de todas y cada uno de cada una de las cofradías, pues todo ese sentimiento arraigado desde la familia, que gracias a Dios pues una cosa que no se está perdiendo y mantenido, aunque estén fuera, aunque es que a mí me la pasas por el banco porque esta pecha la llevaba, que es muy curioso también ese dato de cuando pasa la cobradora de pecha o cobrador de pecha o quien se reparta las pechas, las impresiones que te dan las propias casas de por qué de esa, y si tiras un poquito del hilo pues ves que es una cosa que lleva muchísimos años atrás esa tradición, con lo cual en ese sentido yo creo que está garantizado la renovación y el relevo generacional, ¿no? Los inconvenientes hay porque siempre nos quejamos mucho de que siempre trabajamos lo mismo, a la hora de la verdad, a la hora de un desfile, lógicamente, está ahí la presencia de nazarenos que demuestran que... Sí, hay que hablar de nazarenos, costaleros romanos, en nuestro caso, mucha gente. El propio barrio ornamentando con las colgaduras... Sí, cada uno tiene su función y su parte, ¿no? y todo es pues valorable al 100%. Entonces, es muy bonito, por eso es muy bonito. Por eso yo creo que nos tiene eso a todos. Eso engancha, ¿no? Evidentemente. Cada año, pues eso, se repiten todas esas cenas. Decía yo eso porque es una de los momentos y de la labor también que atrae, pues no solamente a la gente de aquí de Jerez que conocemos, que en cada una de las iglesias ahora se está montando pasos, se está adecentando todas las imágenes, se está trabajando intensamente, sino también a la gente que llega de fuera. Es muy curioso en días previos a Semana Santa o cuando se prepara un desfile profesional, pues ver toda esa labor, a la gente le despierta mucho interés y es algo que atrae también, y es una labor que está ahí y que no se ve propiamente, porque lo que se ve en la calle pues es el desfile en todo su esplendor. Desde ahí, desde toda esa labor, desde todo ese trabajo, desde toda esa renovación cada año de sentimientos, también bueno, de gente que poco a poco va tomando ese relevo y se va incorporando, ¿cómo veis vosotros el presente de la Semana Santa en Jerez de los Caballeros? Yo creo que el presente está definido, o sea, que es una realidad, precisamente porque hay, yo entiendo que hay ya una estabilidad en cuanto a las composiciones tanto de la Junta de Gobierno como a las perspectivas a corto plazo de que se puedan ir renovando y que puedan asumir cargo de mayor responsabilidad. En ese sentido, yo creo que el presente es bueno. De hecho, tenemos la última prueba a nivel, digamos, de pueblo, del intento fuerte que se hizo del proyecto de declaración de interés turístico nacional, que demuestra pues, que hay una inquietud de todo el mundo en ese sentido. La verdad es que se respondió de una manera mayoritaria y fuerte a la petición que hizo el ayuntamiento. En ese sentido, el presente, yo creo que tanto dentro, hablando de en concreto de mi cofradía, como de lo que se puede observar objetivamente en ese terreno, yo creo que está garantizado. A corto plazo y a largo plazo, vamos a ver cómo se canaliza. Y también yo una cosa que quería comentar, estamos en momentos de autoridad y tal, es complicado el tema económico, pero las cofradías necesitan, a pesar de todas las críticas que haya habido a nivel de periódico y tal, de una subvención, igual que se subvenciona a todos, se subvenciona al deporte, se subvenciona al patrimonio, cualquier ¿no? cosa. Y yo creo que las cofradías sin la subvención de la administración... Pues, cojean muy porque mermadas, es que no, ¿no? tenemos con pechas de una media de 5, 7, 8 euros anuales, no sale una procesión a la calle, pero no sale ninguna. Entonces es complicado porque lógicamente las juntas de gobierno trabajan mucho, que si en ferias, que si vendiendo lotería, que esté haciendo rifas, pero a pesar de ello todo vale mucho dinero. Una banda de música vale mucho dinero, la cera vale mucho dinero, las flores vale. Y entonces lógicamente
a pesar de que se tenga mucho interés por parte de los hermanos de la cofradía y sus aportaciones, que son todas buenas cada uno lo hace con el mejor cariño del mundo, pero lógicamente es necesaria una subvención como para otro evento, si es que todo está subvencionado y esto ha estado siempre subvencionado. Y el dinero lógicamente es necesario para poder Y es que luego repercute, porque Jerez, si no salen las procesiones de Jerez a la calle por falta de medios económicos, imagínate a qué viene la gente a Jerez, cómo se la hostelería que hace, es que es todo un... Entonces yo creo que es importante, que evidentemente estamos en un momento malísimo, pero... Pero hay que mirar de cara al futuro. Desde ahí, desde ese presente y de ese presente de austeridad que también hemos mencionado nosotros aquí, que no sé si en vuestra cofradía se va a notar en algo estos tiempos de crisis, porque claro, hay proyectos que ya se han comenzado de atrás, en ellos estáis vosotros también, y ahí yo no sé si se trabajará de cara al futuro más por el mantenimiento de todo lo que es ese patrimonio que ya se ha ido ganando, con posibles renovaciones de cara al futuro que se hagan necesarias, pero sobre todo, casi todas las hermandades y cofradías están muy metidas en lo que es buscar ese lugar, ¿no? Ese espacio de reunión, ese espacio que albergue también pues todos los enseres. Vosotros estáis inmersos, sobre todo en ese proyecto importante de la Casa de Hermandad. Sí, la Casa de Hermandad, está, lo que es la edificación, está totalmente concluida. Lógicamente falta lo que es el amueblarla por dentro, darle pues una comodidad que no la tienen todavía, como almacén y como sitio de reuniones. De manera improvisada utilizamos mesas y sillas de la caseta de recinto ferial, pero lógicamente falta decentarla, adecuarla. Efectivamente. Todo está ahí. Si es que la verdad es que todo, imagino que a todas las cofradías más o menos le pasa, que tienen casa de hermandad, le pasa lo mismo, porque es que se lleva mucho dinero una casa de hermandad. La nuestra ha sido edificada desde abajo arriba y lógicamente estamos pues de dinero con muy mal, ¿no? Entonces, sí, todo pensando, va a ir... pero de casa, de cara a un largo plazo, un futuro, el poder irla finalizando. Hombre, es que vale todo mucho. Vale todo mucho y la verdad, y cuesta mucho dinero ganarlo, porque en una feria se trabaja mucho, se trabaja para costear todas esas cosas. Costear todo lo que tenemos, y hay que guardar siempre, porque siempre hay actos ordinarios que son a lo largo, la luz de la caseta y de la casa, eso es mensualmente, como en cualquier casa. Lo que pasa es que, lógicamente, en la caseta en cantidad mayor, porque tiene una potencia contratada muy, muy alta para dar respuesta precisamente a las demandas que se produzcan en la feria. Y entonces pues hay agua también y hay gastos comunes que son digamos, anuales y fijos. Y por otro lado, lo que me hablaba de la inquietud de renovación y tal, los cristos y los sayones, de manera más o menos periódica, no a corto plazo, pero sí a un plazo razonable, hay que restaurarlos un poquito, ¿sabes? La idea nuestra es que una vez que salgamos de este agujerillo negro que tenemos, pues podamos, los sayones del coronado están bastante deteriorados, en fin, los cristos... Siempre hay proyectos, claro. Es que es un dineral también. Yo recuerdo la última restauración del coronado y del Cristo Flagelado en Sevilla, por el mismo escultor que hizo el hijo del escultor que hizo la amargura, por Sebastián Santos, pues aquello supuso un desembolso muy, muy importante, porque claro, son tareas muy delicadas, estaban con carcoma y con... Entonces todo esto pues es complicado. Y eso pasa siempre, porque los años pasan también sobre las imágenes. Claro, y que hay que conservar y que hay que mantener. De todas maneras, bueno, me imagino que es un proyecto ilusionante el de la Casa de Hermandad, que os tiene ahí ocupados, inmersos, que bueno, pues que quizás no se van a ver pues novedades importantes, pero sí pues toda esa belleza que cada desfile procesional en Jerez de los Caballeros, porque sea el resto para que todo sea así, pues salga, me imagino, estupendamente, como cada año. ¿Cómo se ve desde ahí, y hablando de las casas de hermandad, lo que pueda ser el futuro o quizás cierto cambio que no trascienda tanto en la calle, sino en la parte interna o en esa labor social a la que apuntan también el resto de cofradías? La idea, cuando hicimos el proyecto, digamos el proyecto escrito, que antes de presentarse a la Junta de Gobierno para su aprobación, era... Además de lo típico de una casa de hermandad, de custodiar en sede, hacer de pasos y toda esta historia, era posibilitar un punto de encuentro
de todos los cofrades del Coronado, y además de servir también de sitio, de iniciativa del propio barrio de los Mártires, dada su ubicación y, claro, su infraestructura. Y un barrio además volcado especialmente volcado también con la cofradía. Con el Coronado, eso es indudable. Entonces, en ese sentido, esa era la línea directrices del proyecto, que se publicó también en la revista Semana Santa Íntegro, y está a disposición en no sé qué año se publicó, no sé, hace recién 4 o 5 años por ahí. Y esos eran los ejes, digamos, vertebradores del proyecto, el de poder facilitar también ese lugar para hacer conferencias, charlas, exposiciones, que de alguna manera es efectivamente importante culturalmente y lógicamente a disposición también de los responsables de la iglesia para hacer distintas actividades en un marco, pues yo creo que extraordinario, un gran salón que hay arriba, en la primera planta de la casa, y en fin, esa era la línea de esa casa de cofradía. Bueno, pues un proyecto importante, como lo es también todo lo que va dando forma también a ese futuro en el seno de las cofradías, no tanto en lo que trasciende, que también en muchos casos lo es, el mantenimiento de ese patrimonio y esa renovación necesaria en el tiempo, que es lo que se ha venido trabajando en años atrás, sí. Ahora el presente y el futuro pasa también por esas casas de hermandad, que llevan su tiempo, que van a ir tomando forma. Y es vuestro momento importante en este caso, sí. Además de pues ese desfile procesional en el que ahora se esmeran pues todas las personas que trabajan en vuestra cofradía. Me gustaría, para terminar, lo que pudiera ser por vuestra parte un deseo pues de cara a esta próxima Semana Santa. Sabemos que el tema del tiempo importa, preocupa, pues ese punto en el que todos estáis pensando, ¿no? Importante, desde luego, pero no sé, de cara a esta Semana Santa, de cara también al futuro de la Semana Santa de Jerez. Animar a la juventud en particular, que de alguna manera participe activamente, bien de nazareno, bien de otra manera, costalero. Y yo siempre lo he dicho otras veces, el respeto en las calles, ¿no? O sea, hay procesiones que se dan a una hora que coincide con mucha algarabía, ¿no? Pero yo qué sé, no es lo mismo estar viendo una procesión, bueno, estar con esto, pero no, con una actitud de desánimo que es complicado, ¿no? Una persona que se esfuerza tanto durante todo el año, los propios costaleros, y que vean actitudes de incomprensión, pues me parece que no lo quiere ver, no mire. No vienen a esto. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría ver las formas con las que se observan el paso de cada, efectivamente, cada desfile. Y respeto a toda esa gente que ha trabajado durante un año para ese momento y respeto para los propios integrantes de la procesión, que lo llevan cada uno con sus ideas. Y, en fin, respeto y nada más. Bueno, pues te agradecemos que hayas estado compartiendo estos minutos con nosotros. Encantado. Vamos dando un paso más, situados en la noche del Jueves Santo, y un poquito más, pues avanzando ya casi, o casi no, en la madrugada nos vamos a situar en unos minutos para seguir hablándoles de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. Derecha atrás. Derecha atrás.